Mire, vamos a comenzar con esta inauguración de la estación de Don Torcuato. Por favor, a todos, en la medida de lo posible, a respetar el distanciamiento social. Y ya vamos a recibir, los vemos allí caminando este nuevo andén de la estación de Don Torcuato. Está arribando el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la República Argentina, Sergio Massa, acompañado por el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, por la presidenta de AISA, Malena Galmarini, por el intendente de Tigre, Julio Zamora, por el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Ricardo Lizalde. También está acompañando a las autoridades el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Martín Marinucci, el presidente de Trenes Argentinos Capital Humano, Damián Contreras, el vicepresidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Rodrigo Álvarez, el presidente del Consejo Deliberante de Tigre, Segundo Cernadas, el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia, el secretario general de la Fraternidad, Omar Maturano, el presidente de Ferrovías, Héctor Simo, el subsecretario de Planificación de Infraestructura, Ignacio Negroni, demás autoridades presentes para esta inauguración de la estación de Don Torcuato. Y para comenzar vamos a invitar a que nos brinde sus palabras y nos cuente acerca del trabajo realizado en esta estación, esta nueva estación de Don Torcuato, al vicepresidente de Trenes Argentinos Infraestructura y también concejal de Tigre, Rodrigo Álvarez, en el comienzo de esta actividad. Muy buenas tardes a todos. Señor presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ministro de Transporte, Mario Meoni, intendente municipal, Julio Zamora, presidenta de AISA, Malena Galmarini, Ricardo Lizalde, presidente de ADIF, muchas gracias por permitirme dar estas palabras. Funcionarios nacionales, provinciales y municipales, compañeros concejales y concejalas, mis vecinos y vecinas. Estamos acá hoy en una inauguración, en la inauguración de la renovada estación de Don Torcuato. Una estación que a partir de este momento pasa a ser y estar puesta a valor al servicio de los usuarios del tren. Nosotros podríamos describir todas las obras que se hicieron en esta estación, la elevación de andenes, la adaptabilidad para las personas con discapacidad, todas las medidas de seguridad que tiene, las cámaras de vigilancia, los tótems de seguridad, la mejor y mayor iluminación, los nuevos baños, las oficinas renovadas, pero sería una descripción de una obra que todos la van a ver, todos la van a poder tener y todos la van a poder disfrutar. Yo les quería contar una historia. Una historia que empezó en el mes de enero cuando, recién asumido con Mario, nos pidió que pudiésemos avanzar con la reactivación de todas estas obras que estaban paralizadas por más de 3 años. Y vinimos a Torcuato. Llegamos a Torcuato, en Torcuato hicimos lo que solemos hacer, que es hablar con los vecinos. Nos juntamos con los vecinos de San Jorge, con los del Hindú, con los compañeros ferroviarios que trabajan en esta estación. Nos juntamos con los usuarios del tren. Nos juntamos con los comerciantes, con la Cámara de Comercio, con Mónica, con todos los comerciantes. Y empezamos a preguntarles qué era lo que les pasaba, qué era lo que sentían. Y ahí fueron surgiendo muchísimos interrogantes. Tenían, por un lado, miedo por la inseguridad, porque era una obra paralizada, con falta de iluminación, con mayores hechos de vandalismo. Los usuarios querían dejar de usar el ferrocarril porque se tenían que subir a unos andamios provisorios de hierros y de paneles de madera. Los
empleados del ferrocarril trabajaban en contenedores momentáneamente, pero momentáneamente eran 3 años. Y los comerciantes, bueno, ni hablar de los comerciantes. Los comerciantes habían visto bajar notablemente su facturación mensual porque los 140.000 usuarios que usan por mes esta estación ya no pasaban por la puerta de sus locales. Pero no solo eso, también nos explicaron que el proyecto que se estaba ejecutando estaba pensado solamente para los usuarios y las usuarias del ferrocarril y no para la comunidad torcuatense. Es por eso que inmediatamente se lo comentamos a Mario, Mario nos dijo, arranquemos ya. Esa obra enseguida se puso en marcha, y no solo se puso en marcha, sino que se modificó el proyecto, con un proyecto mucho más integrador, un proyecto que tiene espacios verdes, espacios de recreación, espacios para que la familia, los chicos puedan tener un momento de distensión. Murales, murales donde los artistas locales, los artistas de Tigre ponen su arte, ponen su pasión, diciendo, transmitiendo qué es lo que quieren transmitir. No solo eso, trabajamos junto a ONGs de la comunidad y le dimos un espacio físico para que puedan desarrollar sus tareas. Ahí se van a desarrollar trabajo social, se van a desarrollar políticas de género y de inclusión. Junto con la Cámara de Comercio, que va a ser la titular del predio, se van a trabajar en programas para fortalecer la matriz productiva de Don Torcuato. En definitiva, lo que nosotros vinimos a hacer no es solo inaugurar una estación, sino abrir una estación a la comunidad. Por último, no quiero dejar de agradecer a todo el equipo de Trenes Argentinos Infraestructura, a los trabajadores de la construcción, que sin su esfuerzo esto hubiese sido imposible. Pandemia mediante, pusieron todo de ellos para seguir trabajando, para continuar reactivando la obra pública y poder generar trabajo de calidad como lo que estamos viendo. Por último, a vos Sergio, a vos Male, les quiero agradecer en forma particular, porque me dan esta posibilidad de poder hacer obras de infraestructura para mejorar el ferrocarril en todo el país, pero sin perder esto, sin perder la cercanía al vecino, sin perder mi vínculo con el tigrense, que es lo que más sentimos. Y a ustedes, porque todo esto sin ustedes sería imposible. A nuestros vecinos, muchas gracias, a disfrutar la estación. Muchas gracias al vicepresidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Rodrigo Álvarez, por sus palabras. Momento de compartir los conceptos del intendente de Tigre, Julio Zamora. Buenas tardes a todos, señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Sergio, ministro Meoni, distintas autoridades, no los voy a nombrar a todos, pero los que no son de Tigre, bienvenidos a Tigre, los que son de Tigre, obviamente que están en su casa. La verdad es que hoy es un día muy especial para la comunidad de Don Torcuato. El relato que bien decía Rodrigo tenía que ver con una actitud abandónica del Estado que comenzó con mucho marketing anunciando reformas en ferrocarriles y que durante mucho tiempo, esos 4 años, fueron años de fracasos, años en donde las obras no avanzaban y donde los vecinos reclamaban, tanto los comerciantes como los miles de pasajeros que se transportan en esta línea, que es una de las 5 líneas o ramales ferroviarios que tiene el municipio de Tigre, por una mejor calidad del servicio. Y hoy, todos los vecinos de Don Torcuato y todos los vecinos de Tigres estamos muy contentos y agradecidos al ministro, a todo su equipo, al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que es quien lleva adelante este proceso de transformación que está teniendo la Argentina a pesar de la crisis pandémica que estamos viviendo. Y ese es el gran valor que tiene el resultado de esta obra que van a disfrutar todos los vecinos de Don Torcuato. En pleno proceso de crisis sanitaria, tenemos un gobierno nacional que le pone el pecho, que sigue invirtiendo, que a pesar de todos los vaivenes económicos que hemos tenido, hay un Estado presente. Cuando el Estado está presente, la vida de la gente tiene mejores soluciones. Cuando el Estado está ausente, pasa lo que pasó en los últimos 4 años en la Argentina. Por eso celebro esta inauguración de esta estación ferroviaria. Es mi deseo de acompañar al ministro y a todo el equipo del presidente Alberto Fernández en esta gran transformación que están haciendo en los ferrocarriles y en el transporte. De joven fui trabajador ferroviario y el escuchar de la locomotora me llevó a esos años
en donde mi organización gremial, que es el Sindicato La Fraternidad, siempre nos enseñaba a pelear por una ley federal de transporte, una ley que tienda a la complementariedad de los medios de transporte, una ley que no provoque competencia, sino que provoque que este medio de transporte, que es un medio ágil, rápido, un medio que tiende a la transformación de todo nuestro país y que llega a cada punto de nuestro país, tenga el desarrollo que tiene que tener. Y no tengo la menor duda que este gobierno, que es el gobierno de todos, lo va a lograr. Así que muchas gracias, ministro Sergio, muchas gracias al presidente Alberto Fernández. Vamos a seguir trabajando por esa Argentina que todos queremos. Gracias. Momento ahora de compartir las palabras del señor ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Un placer estar en esta querida localidad, en este distrito. Muchas gracias, Malena, con tanta pasión tigrense siempre. Sergio, también, digo, he aprendido a querer mucho a Tigre, a pesar de mi rivalidad futbolística, porque los tengo a ustedes siempre muy cerca. Gracias, Julio, por estar acompañándonos, al presidente del Consejo Liberante, a cada una de las funcionarias, de los funcionarios, a Rodrigo, que desde ADIF trabaja enormemente, junto con el presidente de ADIF, para que efectivamente podamos hacer todas las cosas que describió también Rodrigo. La verdad es que no me quiero poner encima de las palabras, porque lo ha descrito excelentemente Rodrigo, de qué se trata cada estación de tren. De lo que es desde el punto de vista físico, las luces, la seguridad, pero también, que es lo más importante para nosotros, que es el significado de la calidad humana, desde la cercanía humana, de la relación con las personas que tiene que tener cualquier acción que tengamos del Estado. No se trata solamente de hacer obras porque tenemos intenciones de que haya una linda estación. La linda estación, que por supuesto me encanta como su entorno, tiene que ver con que mejoremos la calidad de vida de las personas, de cada uno de nuestros vecinos, en definitiva. Yo siempre mido las cosas desde mi visión de pueblo. Soy de una ciudad chica, pero que tenemos cercanía con cada uno de nuestros vecinos, que nos encontramos en el supermercado, en la carnicería, en la cancha, y que podemos compartir esa dimensión de vecinos, y no desde alguien que desde muy lejos puede mirar qué significa una inauguración de una obra. Y cuando miro esto veo la tranquilidad que nos da saber que cuando una trabajadora, un trabajador venga a la primera hora de la mañana y sea de noche, en pleno invierno, acá van a tener iluminación, van a estar seguros, van a tener un entorno de la estación también que va a estar funcionando. Cuando regrese un estudiante de tarde o de casi noche desde la universidad, cuando podamos volver a la normalidad, también va a tener un lugar donde descender y estar seguro y tranquilo, donde, por supuesto, cada una de las familias alrededor de la estación podrá venir a disfrutar de este hermoso espacio. Cuando algún chico, como lo vemos a Román en la pintura, vaya a practicar algún deporte a algún lugar, ojalá haya otro talento, además, como Román, ¿no? Pero además, cuando pueda también utilizar esto correctamente y pueda usar las vías del tren y pueda usar los trenes de manera segura. Porque de eso se trata, de ganar seguridad en cada uno de los viajes. Y por eso nosotros, independientemente de que esto se trata de una operadora privada, y que le agradezco también a Ferrovías, nosotros cuando pensamos en planes de inversiones y de continuidad de obras, como lo hemos hecho con esta, lo pensamos en términos de la cercanía de las personas y no de quién es el que opera, o si es de un partido político, si es de otro, si tenemos rivalidades, no tenemos rivalidades. Para nosotros lo que nos importa es que cada estación de tren tenga la cercanía de que un vecino la puede utilizar correctamente y puede ir seguro y puede ganar tiempo, que es el otro tema que nosotros queremos trabajar muchísimo en el transporte ferroviario. Que las personas viajen seguro y que ganen tiempo. ¿Y que ganen tiempo para qué? Para poder hacer lo que quieran, pero que puedan decidir ellos sobre ese tiempo. Si es leer, es trabajar, es hacer deportes, es hacer cualquier cosa que decida cada una de las personas y no que desde el Estado o desde una operadora ferroviaria decidamos nosotros, porque somos incapaces de desarrollar un mejor sistema, tengan que estar una o dos horas arriba de un tren. Y en ese proceso estamos cambiando plenamente. Y como bien decía Julio, el presidente Fernández nos pide permanentemente que trabajemos para que mejoremos la calidad de vida de las personas. Más en esta etapa de pandemia, porque la verdad es que veníamos de un país absolutamente golpeado, quebrado, y poner obras en marcha significa
además de todo lo que escribió Rodrigo, de lo que dije yo recién, significa que estamos poniendo también personas a trabajar, que le estamos dando la posibilidad de volver a tener dignidad a esas personas porque tienen un salario digno todos los meses. Y en eso estamos multiplicándonos, porque esperamos realmente que nuestra Argentina se vuelva a poner de pie efectivamente. No van a poder lograr aquellos que quieren desde los medios o de los grupos políticos dividirnos, porque la verdad es que el presidente nos pone en la dimensión humana, como recién decía. Y la dimensión humana es la de trabajar todos los días para dar respuestas y no entrar todos los días a discutir la nada misma y que lo único que hace es agregarle más problemas a cada uno de los cientos de problemas que tienen los argentinos a lo largo y ancho del país. Así que nuestra tarea, la que nos encomienda el presidente, es seguir trabajando, seguir aportando construcción, seguir pudiendo dar mayor cantidad de mano de obra a miles de trabajadoras y trabajadores, seguir dando seguridad, seguir dando confort, seguir dando la opción de que la gente pueda viajar mejor, pueda estar más tranquilo, pueda estar más seguro. Yo no quiero más que agradecerles a cada uno de los argentinos, a cada uno de los tigrenses, a los bonaerenses que hacen un esfuerzo enorme junto con nuestro gobernador, con Axel Kicillof, para poder poner esta provincia también de pie en un momento tan crítico, particularmente para los bonaerenses, porque sabemos siempre que nuestra provincia ha estado retrasada en programas de inversión, en desarrollo. Así que mi agradecimiento también al gobernador por su acompañamiento permanente y tiene en nosotros también un acompañamiento permanente para seguir desarrollando la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias, Malena. Gracias, Sergio, también por estar siempre acompañándonos y permitir desarrollar, como siempre, una Argentina mejor. Buenas tardes. Muchas gracias, ministro. Momento ahora de invitar a que nos brinde sus palabras el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Sergio Massa. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Querido ministro de Transporte, Mario Meoni. Querido intendente de Tigre, Julio Zamora. Presidente del Consejo Deliberante, Segundo Cernadas. A Malena no le voy a decir mucho porque la veo todos los días, pero la verdad, le puedo decir, querida, igual Meoni. La verdad es que debo confesarles que llegaba a la inauguración que Mario y el equipo de transporte y el equipo de ADIF me había invitado y se me mezclaban muchas sensaciones. Primero porque nos toca vivir una Argentina especial, una Argentina particular en un mundo particular. Y como bien decía Julio, sin Estado presente, el drama de la pandemia nos hubiese llevado por delante como sociedad. Y el Estado presente es esto, es invertir, es generar empleo, es producir, es mejorar las condiciones para viajar, para trabajar, de los argentinos y de las argentinas. Y obviamente que el agradecimiento más importante, o el primero, a los trabajadores de nuestras empresas ferroviarias, que como esenciales, en riesgo, en medio de la pandemia, siguieron llevando a muchos trabajadores y trabajadoras de la Argentina a su lugar de trabajo, que no pararon, que no se detuvieron como no se detuvo la Argentina. Mi agradecimiento también al equipo de ADIF, a Rodrigo, a Ricardo, porque, como bien se planteó acá, frente a un marketing sin respuestas, acá apareció la respuesta, apareció el Estado llevando adelante la inversión, terminando la obra, abriéndola a los vecinos y dándole sobre todas las cosas a esta gran comunidad de Don Torcuato la oportunidad de volver a tener en su estación uno de los centros de referencia de encuentro, uno de los centros de referencia de desarrollo urbano. Recién cuando llegaba hablaba con el presidente por otro tema, por temas que dentro de un ratito van a conocer todos los argentinos vinculados al tema económico. Y hablábamos del esfuerzo, del sacrificio que muchas veces no se ve y que está haciendo el conjunto de la sociedad argentina en el medio de esta pandemia, superando una pandemia económica
que significó caída de pymes, caída de empleo, y que terminó el 10 de diciembre y encarando y enfrentando una pandemia sanitaria que ha llevado al mundo a una caída enorme, enorme, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del mercado de trabajo. Y la verdad es que lo primero que me nace decirles, y que a todo el gobierno, al presidente, al gobernador, nos nace decirle a los argentinos es que se queden tranquilos, que vamos a salir, que nos vamos a volver a poner de pie como país, como sociedad, después de estas dos pandemias que nos toca enfrentar, y que ya estamos recorriendo el camino de la salida. Que cada tren que se pone en marcha, que cada estación que se inaugura, que cada puerto que se pone en marcha, que cada obra que siguió adelante a pesar de la pandemia, es para construir esa idea de que los argentinos vamos a salir. Y decirle además a los vecinos de Torcuato, hacía mucho que no venía, que me tocó la suerte de visitarlos muchas veces con distintas obras. La Belgrano, la San Martín, la 202, la Plaza de Bancalari, el Jardín, el Polideportivo, y hoy con otra obra. Pero que no son ladrillos, que tienen un significado. Frente a esta idea de que quieren construir la desesperanza, la división, la pelea, la lucha entre argentinos, decirles con mucha claridad que vamos a salir unidos, que vamos a salir trabajando, que vamos a salir si confiamos en nuestro país, que vamos a salir si reconstruimos nuestra moneda, y que toda esa es la tarea que tenemos por delante los argentinos. Reconstruir el ferrocarril es reconstruir las venas que unen nuestra patria. Reconstruir los caminos es reconstruir la logística y la producción de la Argentina. Reconstruir las pymes es reconstruir el trabajo de los argentinos. Y en cada uno de esos hitos tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, sin distinción política, de poner el hombro, de poner el cuerpo, de trabajar en unidad para poder decirle a nuestros vecinos de Torcuato, pero a todos los argentinos, que vamos a salir una vez más porque la Argentina es un país grande que va a ponerse de pie. Esa es, en definitiva, la tarea de nuestro presidente y la tarea de cada uno de nosotros como funcionarios, como militantes o simplemente como argentinos. Y esa es la tarea, que en la salida de la pandemia, que en esta nueva normalidad que empieza a recorrer la Argentina, tenemos que construir entre todos. Gracias, Intendente, gracias, Presidente del Consejo, gracias, Ministro, por invitarme a participar de esta obra. Pero sobre todas las cosas, gracias a todos y cada uno de ustedes por confiar que Argentina puede ponerse de pie y que salimos entre todos. Que esa es la tarea y que ese es el llamado de nuestro gobierno, de nuestro presidente y el que tenemos que cumplir todos los argentinos. Muchas gracias. Y de esta manera, con las palabras del presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Sergio Massa, dejamos inaugurada esta nueva estación de Don Torcuato. A todas y todos ustedes, muchas gracias y muy buenas tardes.